Bueno, saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento. Les voy a pedir el favor que por favor me confirmen qué tal se está viendo, qué tal se está escuchando la transmisión para empezar la conferencia del día de hoy. Pues vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama práctica de la meditación y los koanes. Entonces hoy vamos a hacer una práctica muy interesante que espero que nos sirva a todos. Bueno, vamos a saludar por acá a Noelia. Un saludo, Noelia, hasta México. A Yesenia también, muy buenas tardes. A Joana también, buenas tardes. Se escucha perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Se ve perfecto. Ah, bueno, todo bien. Listo. Qué chévere, qué interesante. Saludos cordiales desde Zacatecas. Bueno, un saludo a Miguel. También saludamos a Patti Insunza y a Sonia Mendoza. Un saludo al Llano, a los compañeros del Llano, del Casanare. Bueno, vamos a esperar unos 2 minuticos y empezamos. Recuerden que todos los viernes, acá por la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo, vamos a estar realizando prácticas. Y pues hoy vamos a hacer una práctica muy interesante que va a ser la práctica de la meditación. Entonces vamos a hacer una meditación. Bueno, seguimos saludando también a Patti desde California. Un saludo muy especial hasta allá. A Gina también, un saludo. Y bueno. Vamos a esperar un minutico y en un minutico entonces empezamos con la transmisión del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a hacer una práctica guiada. Hoy vamos a hacer la práctica, la meditación y los koanes. Entonces recuerden, ojalá estén en un lugar muy cómodo para poder hacer la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer la meditación y los koanes. Hace 8 días hicimos la práctica de la retrospección del día. Hace 15 días hicimos la práctica, la meditación reflexiva. Y pues hoy vamos a hacer la práctica, la meditación y los koanes, que es la práctica del vacío iluminado. Recuerden que esta es una conferencia, es la conferencia número 36 de la cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, un saludo también a Juan Rodríguez desde Dallas, México. Un saludo muy especial, hermano. Bienvenido a la transmisión de Conferencias Conocimiento de sí mismo. Bueno, yo creo que ya el resto de personas poco a poco se irán conectando. Entonces vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Bueno, entonces, como les decía diciendo, hoy vamos a hacer una práctica guiada. Vamos a hacer una breve explicación de lo que es la práctica, la meditación y los koanes, y luego vamos a hacer entre todos pues la práctica con el objetivo de lograr entrar a la sexta y a la séptima dimensión. ¿Listo? Bueno, entonces primero vamos a hablar sobre qué es la meditación. La meditación es un medio por el cual nosotros vamos a recibir sabiduría. Recordemos que la sabiduría proviene de la séptima dimensión. Eso lo hablamos en la conferencia número 6 y 7 de las dimensiones. Y la séptima dimensión se encuentra entre nosotros acá en la glándula pineal. Ahí está la sabiduría. Entonces la meditación va a ser el medio por el cual nosotros logramos entrar en un estado de silencio en la mente, de un estado emocionalmente relajado. Y mientras estamos en ese estado de relajación, entonces, a través de la meditación, entonces va a bajar la sabiduría de la séptima dimensión y va a bajar al corazón. Entonces, recordemos que en el corazón es donde se da el entendimiento o la comprensión. Entonces, eso de la meditación es el medio por el cual la sabiduría baja hacia nuestra mente y ahí es donde se da la comprensión. Entonces, es bueno saber que existen tres tipos de meditaciones y nosotros vamos a hablar especialmente de estas dos. ¿Listo? Entonces está la meditación
reflexiva. Esa es una práctica en la cual nosotros recordamos escenas, que eso ya lo explicamos hace 8 días y hace 15 días. Hicimos la práctica guiada. Si de pronto usted no lo ha visto, pues puede visitar nuestros videos acá en el canal en nuestra página de Facebook. Ahí están las prácticas guiadas. Y a través de esos cuestionamientos, nosotros empezamos a comprender nuestro propio ego. Pero hoy vamos a hablar sobre este tipo de meditación, que es la meditación trascendental, o también conocido como el shamadhi. Entonces, en la práctica de la meditación reflexiva, la sabiduría bajaba y sentíamos pequeñas sensaciones de inspiración y de acierto y de comprensión. Si hemos meditado reflexivamente, pues hemos sentido posiblemente esa sensación tan bonita, que es cuando uno comprende, son como chispazos, entonces baja de la séptima hasta el corazón, hasta donde está la mente. Pero en la meditación trascendental vamos a hacer el mismo proceso, pero a la inversa. Entonces, ¿cómo hacía la inversa? Nosotros vamos a ir la mente, nuestra psiquis, nuestra conciencia va a salir de acá desde el corazón. Y va a subir hacia la sexta y la séptima dimensión. Entonces ya no vamos a, va no va a bajar la luz, sino que nosotros vamos a ir hacia la luz. Entonces, esas son las meditaciones que vamos a enseñar acá en conocimiento de sí mismo, la meditación trascendental, la meditación reflexiva de la cual ya hablamos. Esta es otro tipo de meditaciones que lo llamamos la meditación contemplativa. En ese tipo de meditaciones simplemente se busca dejar como la mente en silencio o hacer unos ejercicios de relajación, pero en el fondo no buscan hacer cambios. Entonces por eso no las enseñamos. Nosotros enseñamos meditaciones pues un poco más profundas, ya que después de lograr un estado de shamadhi, que es la práctica que vamos a explicar el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta cómo dentro de sí mismos va a haber un cambio, va a haber una transformación. Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ese es nuestro 3%, tal vez ustedes lo pueden ver acá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el 3% suba, vamos a sentir un vacío y se conecte acá a los cielos, a la sexta y a la séptima dimensión. Esa es la práctica que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Vamos a entrar a la sexta y a la séptima dimensión. Por eso se le conoce a esa meditación como trascendental, porque nos vamos a conectar directamente con nuestro propio ser. ¿Sí? Allá vamos a experimentar esto que se llama los cielos. ¿Listo? Entonces, eso va a ser una experiencia mística. Cada uno va a entrar allá, lo va a experimentar, se fusionará con el océano de la luz. Por un momento lo comprenderá todo. Entenderemos que somos hijos de las estrellas y nos fundiremos con las estrellas. Es una sensación muy bonita. Es como estar en un astral consciente, pero muchísimo más vivido, con colores muchísimo más vividos. Uno es el ser en esos momentos. Y por eso, como lo que les comentaba, después de una experiencia mística de estas, ustedes se van a dar cuenta cómo todo cambia. Entonces, va a ser muy interesante el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Ojalá todos podamos entrar en ese estado maravilloso. Bueno, entonces recordemos que no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a intentar subir, como lo estamos viendo acá, entonces van a aparecer los yoes. Los yoes no les interesa ni les conviene que nosotros subamos a la sexta y a la séptima dimensión. ¿Por qué no les conviene? Porque al experimentar una vivencia mística trascendental como penetrar en la sexta y en la séptima dimensión, nuestros objetivos en la vida cambiarían. Por eso, una persona que logra entrar a la sexta y a la séptima dimensión se vuelve una persona muy guerrera para el trabajo interior porque ya sabe lo que se va a ganar. Muchos de nosotros hasta este momento hemos trabajado en el conocimiento de sí mismo de alguna u otra forma medio a ciegas. La razón es porque todavía no hemos experimentado qué se siente
ser 100% conscientes, ser el ser. Por eso los yoes no quieren que jamás experimentemos eso. Entonces, por eso ellos se van a oponer a que nosotros hagamos ese estado de conciencia. Ellos no van a dejar, ellos se van a meter acá como obstáculo para que nunca experimentemos eso. Y lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a aprender a amordazar el ego. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar cuál va a ser el ejercicio para amordazar el ego. Si nosotros logramos amordazar el ego, entonces vamos a lograr esto que se llama la quietud de la mente. Acá, perdón. Entonces, si logramos que todos nuestros defectos negativos y todos nuestros defectos positivos se queden quieticos en silencio, ahí se va a entrar en la quietud de la mente, en el silencio, y vamos a poder subir. Esta escalerita que ustedes ven acá es la misma columna vertebral. Entonces, ese va a ser el ejercicio. Para poder escaparnos a esas dimensiones, vamos a necesitar amordazar a nuestros yoes, a nuestra propia mente, dejarla en silencio para que se dé el proceso del escape. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el mecanismo para amordazar el ego? Entonces, primero tenemos que poner en actividad todos los pensamientos positivos. Como ustedes lo ven acá, este es el ejemplo. Igual esta práctica la vamos a hacer ahorita entre todos. Entonces, vamos a empezar con un pensamiento evolutivo. Entonces, ¿qué es un pensamiento evolutivo? Entonces, vamos, por ejemplo, a imaginar como una semilla está plantada, luego empieza a salirle su tallo, luego posteriormente empiezan a salirle sus hojitas y así empieza a crecer hasta que llega a su máximo esplendor. Ese es el mecanismo como se activa todos los pensamientos positivos dentro de nosotros. Recordemos que nuestra mente es dual. Y luego vamos a hacer un pensamiento involutivo. Entonces, esa misma plantica que ya creció, entonces vamos a imaginar cómo empieza a decrecer hasta que se seca y se muere. Cuando hacemos este ejercicio, ustedes se van a dar cuenta cómo la mente se aquieta de una vez. Y como la mente queda quieta, o ustedes van a experimentar que es dejar la mente en silencio, es una sensación muy bonita, es en ese momento donde vamos a aprovechar para que se dé el escape. Una vez ya la mente está como quietecita, entonces vamos a utilizar nuestro koan. Bueno, entonces, ¿qué es un koan? Para que lo vayamos entendiendo. Un koan es una frase sin respuesta, muchas veces hasta paradójica. Entonces, como son frases que no entiende la mente, la mente se queda en silencio porque no sabe la respuesta. ¿Sí? Es como cuando a uno le preguntan cuánto es la raíz cuadrada de 2.522.302. Entonces uno queda callado. ¿Cierto? Entonces lo mismo va a pasar. Vamos a preguntarle, vamos a hacer unas preguntas paradójicas para la mente y como la mente no sabe, en ese momento queda amordazada. Entonces miremos algunos koanes. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Siempre se debe usar un solo koan por práctica. ¿Listo? En el caso de hoy, vamos a utilizar este koan. Si estas dos manos suenan así, el sonido del aplauso. ¿Cómo suena una? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo suena del choque? ¿Cómo sonó de ese pack? ¿Qué sonido emitió la mano izquierda o la mano derecha? Entonces la mente va a quedar callada. Y como ya habíamos hecho el ejercicio, el koan, que es como esta barrera, no va a dejar que la mente entre, porque la mente se entretiene como en esa pregunta. Y mientras tanto, como lo veíamos acá, la mente se entretiene, entonces ahí ya se va a dar el escape del cual estamos hablando. ¿Listo? Bien, ese va a ser el ejercicio.
Ahí ya nos vamos a escapar. Ustedes cuando hagan esta práctica, ahorita que la vamos a hacer, posiblemente vamos a sentir como un vértigo. Entonces ese vértigo es por lo que está subiendo la conciencia hacia la sexta y la séptima dimensión. Cuando sientan ese vértigo, no se asusten. Tenemos que ser valientes para poder llegar hasta la luz. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es la práctica? Voy a rápidamente a explicar cómo es la práctica y luego ya entre todos la hacemos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que buscar un lugar cómodo. La podemos hacer acostado o la podemos hacer sentados, como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer el canto del Berilín y el círculo mágico. Ya entre todos lo vamos a hacer. Bueno, acá es el círculo mágico. Después vamos a hacerle una petición al padre y a la madre para que por favor nos asistan y nos permitan llegar a la sexta y a la séptima dimensión. En este caso, nuestro objetivo va a ser llegar a la sexta y a la séptima dimensión. ¿Qué queremos saber de allá? Eso no. O sea, es nuestro ser allá el que nos va a mostrar lo que él querrá que nosotros sepamos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, una petición con mucho ánimo de pidiéndole al Padre que nos permita escaparnos hacia esas dimensiones superiores. Después de eso vamos a hacer una relajación de nuestra mente, de nuestra emoción. La mente vamos a escuchar hacia lo lejos, vamos a respirar luego profundamente varias veces. Luego vamos a hacer una relajación corporal. Ya hemos hecho algunas, pero hoy vamos a repetirla a través de la imaginación, recuerden. Después, bueno, acá está la relajación corporal. Después de eso, vamos a empezar a imaginar cómo algo evoluciona. En este caso, hoy vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a imaginar cómo crece un árbol. ¿Listo? Cómo empiezan a aumentar sus raíces, cómo empiezan a salirle las hojas, los tallos. Bueno, eso lo vamos a tratar de hacer de la forma más detallada posible. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a ver cómo le empiezan a salir sus flores, luego cómo le empiezan a salir sus frutos y llega a su máximo esplendor. Eso lo vamos a hacer con nuestra propia imaginación. ¿Para qué? Pues para como activar todos los pensamientos positivos que tenemos dentro de nosotros. Y luego vamos a hacer un pensamiento involutivo. Entonces ya llegando al máximo esplendor, empezamos a imaginar cómo se le empiezan a caer los frutos, cómo ese árbol se empieza a volver más viejo, cómo empiezan a caérsele las flores, cómo poco a poco empiezan a caerle las hojas, cómo se le empieza a caer el tallo. Bueno, empieza a darse todo el proceso de involución, ¿sí? Hasta que ahora sí empieza a envejecer y se empieza a secar completamente el árbol. Y en este caso el árbol muere. Entonces, cuando el árbol muere, en ese momento nosotros vamos a sentir algo muy interesante y es cómo la mente queda completamente quieta. Sí, es una experiencia muy bonita. No va a estar mucho tiempo quieta, pero nosotros lo vamos a experimentar. Entonces, cuando ya llegamos a esa quietud de la mente o la síntesis del pensamiento, así se le conoce, entonces mandamos el koan. Entonces, ¿cuál va a ser el koan? En este caso ya les dije, el del aplauso. Hoy vamos a hacer uno muy sencillo para no complicarlos. Entonces, sí, nos vamos a concentrar. Si una palmada suena así, ¿qué sonido hizo la mano derecha? Y nos concentramos en el koan. ¿Listo? Podemos, ahí mientras estamos concentrados, podemos repetir el koan, pero muy concentrados y tratamos de hacer silencio interior. Es muy importante. Ojalá mientras pronunciamos el koan, nos concentremos acá en el entrecejo. ¿Listo? Y quedamos como en silencio interior queriendo saber la respuesta. Entonces, cuando hacemos eso, entonces vamos a empezar a experimentar unos síntomas. No se vayan a asustar, recuerden. Lo importante es ser valientes, estar muy relajado y escaparnos. Entonces vamos a sentir un estado de desprendimiento, como les digo. Vamos a sentir vértigo, vamos a llegar a experimentar hasta miedo. Vamos a ver el túnel de luz, el que tanto hablan las personas cuando se mueren, lo vamos a ver porque ese túnel de luz termina acá en la séptima dimensión. Podemos terminar en un sueño lúcido o un astral consciente, pero no es un astral consciente, es algo diferente, es como un astral, pero
Pero es diferente, es muy vivido, tenemos que vivirlo. O llega un momento donde uno se siente que es uno con el todo. Es una sensación muy bonita. Listo, eso es la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Voy a pasar, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla de una vez. Resolvemos las preguntas que hayan sobre la práctica y empezamos a ejecutar la práctica, ¿les parece? Bueno, entonces recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, de una vez la vamos a ir resolviendo. Voy a mirarlos acá en el chat, un segundito. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Y si no, empezamos y hacemos la práctica de una vez. Bueno, vamos a saludar por acá a la gente que se ha venido uniendo. Saludamos a Juan Rodríguez, bueno, ya a Guido Antonio, a Marjorie, a Nazaret, muy buenas Nazaret, a Vilma Álvarez, también un saludo, a Barrios Villegas, un saludo, a Mariana Estela, también un saludo muy especial, a Andrés García, muy buenas tardes, a Eduardo Pérez también lo saludamos. ¿Cuándo podemos hacer meditación? Pueden hacerlo cuando lo deseen. Ojalá le dediquemos una horita diaria, pero con continuidad de propósitos a esta práctica. ¿Listo? Ya entre todos vamos a hacer la práctica. Miguel Tenorio, hola, lo del Belilín. Miguel, mira, lo del Belilín es un canto para alejar energías negativas. Ahorita entre todos vamos a hacer el canto. ¿Listo? Lo puedes ir guiando y ya puedes revisar en la conferencia número 7. Te invito a que de pronto mires en los videos de nuestra página acá de Facebook. Ahí vas a encontrar cómo es el Belilín. Te lo van a explicar muy bien, pero en este caso entre todos vamos a hacer el canto del Belilín para alejar las energías negativas. Y el círculo mágico va a ser un cierre de protección. También ahorita lo vamos a hacer entre todos. Cuando pronunciamos la vocal S, entonces vamos a imaginar cómo se hace un círculo alrededor de nosotros. Pero ¿cómo afecta la meditación? La meditación afecta positivamente, porque ya nosotros ahora solo vamos a querer despertar nuestra conciencia. Ya no, ya vamos a dejar a un lado la parte subjetiva de estar pensando en plata, en que tengo que cambiar mi carro. Todo eso queda en un segundo plano, porque cuando uno vivencia lo que es la verdad, ahora quiere seguir en ese estado de conciencia. ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Buenas noches, gracias. Ah, bueno, acá hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Noches. Todo bien. Muchas gracias por su tiempo y esfuerzo. No, para nada. Ese es un trabajo que nosotros llamamos sacrificio por la humanidad y es uno de los compromisos que nosotros adquirimos cuando empezamos a aprender estos temas. Estos temas no son para guardárnoslos, estos temas es para difundirlos. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que lo necesitan. Entonces, para nosotros es todo un placer, es todo un honor poder compartir con ustedes estas conferencias. Bueno, listo. No habiendo más preguntas, entonces les voy a pedir el favor que busquen una posición cómoda. Pueden hacerlo de la forma occidental, si así lo quieren, cruzando los pies, o si no, oriental, perdón, o si no lo pueden hacer en una silla. Yo, por ejemplo, estoy en una silla, lo voy a hacer acá en una silla. Pueden hacerlo acostado, si así lo desean. Si no, si son buenos para, si no se duermen tan fácil, lo pueden hacer acostados. Listo, y si no, pues lo pueden hacer sentados preferiblemente. Bueno, vamos ahora sí a pasar a la práctica. Bueno.
Espero en un segundito y ya empezamos. Bueno. Listo, entonces vamos a empezar entonces con la práctica de la meditación. Entonces les voy a pedir el favor, que por favor, si pueden, ¿no? Porque dice que hay muchas personas que están viendo la conferencia desde el celular, que por favor lo apaguen, que si están en un cuarto, pues cierren la puerta para poder realizar la práctica de la meditación y los koans. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer el belilin para alejar las fuerzas negativas del ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar haciendo el belilin. 1, 2, 3. Belilin, belilin, belilin. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, 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 belilin. Belilin, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, belilin, belilin. Belilin, belilin, belilin. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilin, belilin, belilin. Ahora vamos a hacer la conjuración del círculo mágico para proteger y cerrar el ambiente. Entonces vamos a decir: Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Bueno, ahora cada uno mentalmente va a hacer una petición al Padre y a la Madre Divina para que por favor nos asista en esta práctica. La petición es más o menos así, este es un ejemplo de petición. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, humildemente les pido y les suplico que por favor me asistan, me ayuden a penetrar a la sexta y a la séptima dimensión para poder fundirme con la luz, para poder llenarme e inundarme de sabiduría. Listo. Esa es un ejemplo de petición. Ya cada uno puede hacer la petición como en sus palabras. Bueno. Una vez decimos la petición, entonces vamos a empezar a relajar nuestra emoción. Entonces, para esto vamos a empezar a respirar. Vamos a respirar 5 veces profundamente, inflando el estómago y exhalando. ¿Listo? Entonces empezamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos.
Exhalamos. Inhalamos inflando el estómago. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bueno, ahora vamos a hacer el esfuerzo de escuchar hacia lo lejos. ¿Listo? Pero no nos vamos a identificar con ningún sonido. Simplemente vamos a tratar de escuchar cada vez más y más lejos. Recuerden que no vamos a identificarnos con ningún sonido. Simplemente los escuchamos y tratamos de escuchar cada vez más lejos. Bueno, este ejercicio de escuchar hacia lo lejos se utiliza para relajar la mente al momento de la meditación. Y el ejercicio de la respiración lo utilizamos para relajar nuestras emociones. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a utilizar el poder de nuestra imaginación. Entonces, ya estando en una posición cómoda, entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar el dedo gordo del pie derecho. Entonces lo sentimos. Lo visualizamos y lo soltamos. Luego visualizamos el segundo dedo del pie derecho, lo sentimos y lo soltamos. El tercer dedo, de igual forma lo sentimos y lo soltamos. El cuarto dedo, lo sentimos, nos hacemos consciente de él, no lo movemos y lo soltamos. El quinto dedo. Ahora vamos a empezar a sentir la planta del pie derecho. Entonces vamos sintiendo como unas pequeñas cosquillas van recorriendo toda la planta hasta llegar al talón. Penetramos hacia el hueso del pie derecho. Vamos sintiendo el borde externo y el borde interno del pie derecho. El dorso, la parte superior del pie derecho. Sentimos todo el pie, el talón, los tobillos. Y de los tobillos sentimos todo el pie derecho. Ahora vamos a imaginar y a sentir, ya visualizar el hueso desde los tobillos hasta la rodilla. Entonces empezamos a sentir la entrepierna, las canillas, los gemelos. Vamos subiendo la energía, vamos sintiendo el hueso, cómo se va relajando. No lo movemos, pero sí lo sentimos. Hasta llegar a la rodilla, sentimos la rodilla, la rótula de la rodilla, el líquido de la rodilla. Y de la rodilla empezamos a visualizar el hueso fémur desde la rodilla hasta la cadera. Entonces sentimos cómo se va relajando nuestro pie derecho, hasta llegar a relajar la cadera. Ahora vamos a sentir los cinco dedos del pie izquierdo. Nos visualizamos los cinco dedos del pie izquierdo al tiempo. Los sentimos, no los movemos, pero si sí los sentimos, los visualizamos y los soltamos y los relajamos. Nos hacemos conscientes de todos los cinco dedos. Ahora nos vamos a hacer conscientes de toda la planta del pie derecho al tiempo. Sentimos esos punticos, esas cosquillas. Ahora relajamos el talón. Y el dorso, borde interno y borde externo, y sentimos todo el pie izquierdo suelto y relajado. Desde el tobillo ahora empezamos a sentir cómo se va relajando desde el tobillo hasta la rodilla izquierda. Lo sentimos, lo visualizamos, sentimos los poros, los gemelos, hasta llegar a la rodilla. Relajamos la rodilla izquierda.
la rótula, el líquido de la rótula. Y de la rodilla empezamos ahora a pasar por el hueso fémur de la pierna izquierda, con todos sus músculos, hasta llegar a la unión con la cadera. Sentimos y relajamos la unión con la cadera de la pierna izquierda. Ahora sentimos toda la cadera, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Sentimos las dos nalgas, sentimos nuestro centro sexual y lo soltamos y lo relajamos. Entonces hemos relajado la mitad de nuestro cuerpo hasta este momento. Ahora vamos a sentir el dedo gordo de la mano derecha. Sentimos nuestro dedo gordo pulgar. Lo vamos sintiendo cómo se va relajando hasta llegar a la muñeca. Ahora el siguiente dedo, el índice. Lo relajamos, lo soltamos. Hasta llegar a la unión con la muñeca. El corazón, el dedo corazón, el dedo medio. Lo vamos visualizando y lo vamos relajando hasta llegar a la muñeca. El siguiente dedo, el anular. Lo vamos relajando, lo vamos soltando, falange por falange, hasta llegar a la unión con la muñeca. Y por último, el dedo meñique, el dedo más pequeño, el quinto dedo. De igual vamos sintiendo los tendones, los nervios, las falanges. Vamos sintiendo cómo se va relajando y lo relajamos hasta la unión con la muñeca. Ahora sentimos la mano derecha, la palma de la mano derecha, el dorso de la mano derecha. Vamos sintiendo cómo se suelta y se relaja. Ahora la muñeca. Sentimos cómo desde la muñeca ahora se empieza a relajar hasta llegar al codo. Entonces vamos sintiendo cómo se va relajando el antebrazo hasta llegar al codo, los músculos, tendones, nervios. Y del codo empezamos a subir y relajarnos la imaginación. Nos hacemos conscientes hasta el hombro. Entonces vamos sintiendo todo nuestro brazo derecho hasta llegar a la unión con el hombro, suelto y relajado. Ahora vamos a sentir nuestros hombros del lado derecho. Sentimos, lo soltamos, muchas veces ahí se acumula mucha tensión, entonces vamos a tratar de soltar todas esas tensiones que hay ahí en los hombros del lado derecho. Luego bajamos hacia las paletas, hacia la clavícula del lado derecho. Y luego seguimos bajando hacia las costillas del lado derecho. Vamos relajando todo ese sector de nuestra espalda del lado derecho. Luego bajamos hacia el arco de la espalda, más o menos a la altura del ombligo. Vamos soltando y luego bajamos a la espalda baja a la altura de las nalgas, de la nalga derecha. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con la mano izquierda. Vamos a sentir los cinco dedos de la mano izquierda al tiempo. Los vamos sintiendo, los vamos soltando, los vamos relajando. Vamos sintiendo todas las falanges, los nervios, músculos, tendones, de los cinco dedos, y vamos sintiendo cómo estos terminan o cómo llegan hasta la muñeca. Luego vamos a sentir la palma de la mano. Completamente sentimos la palma de la mano izquierda y el dorso de la mano izquierda. Sentimos toda la mano relajada, la mano izquierda. Ahora, desde las muñecas hacia el codo. Entonces vamos con nuestra imaginación sintiendo cómo se va relajando todo el antebrazo hasta llegar al codo. Y del codo al hombro. Vamos subiendo, relajando lo que es los músculos hasta llegar a la unión del hombro y el tronco. De igual forma, relajamos la unión entre el hombro y el tronco y nos visualizamos el lado izquierdo de nuestro hombro, de nuestros hombros, nuestro hombro izquierdo. Ahí sentimos cómo se suelta, cómo se relaja. Bajamos un poco a tratar de distensionar o distensionamos completamente lo que son la clavícula, las paletas. Seguimos bajando, relajando nuestra espalda izquierda, bajamos hasta la altura de nuestras costillas, relajamos y soltamos toda nuestra espalda. Ahora relajamos completamente el arco, la espalda media y la espalda baja a la altura de las nalgas. Sentimos toda nuestra espalda,
Sentimos toda nuestra columna vertebral también completamente relajada e igual que nuestros brazos. Ahora vamos a sentir todo nuestro tronco. Vamos a empezar desde el centro sexual, que ya está relajado. Subimos a la altura de nuestro estómago. Soltamos todo nuestro estómago. Para esto inhalamos profundamente y exhalamos. Después de eso subimos, relajamos todo lo que es el estómago, relajamos nuestra caja torácica, todo lo que son las costillas, relajamos los pulmones, los soltamos, sentimos los latidos de nuestro corazón, relajamos el corazón, sentimos y visualizamos todas las venas del cuerpo, todas las arterias del cuerpo y también las relajamos. Seguimos subiendo hacia nuestra garganta, relajamos toda nuestra garganta. Nuestro maxilar inferior, también llamada la carraca de abajo. Relajamos los dientes, los nervios. Ahora nuestro maxilar superior. Lo relajamos los dientes también, los nervios de los dientes, nuestro paladar, nuestra lengua. Abrimos nuestra boca un poquito, no mucho, y ponemos la lengua hacia adelante un poco para que quede muy cómoda. Seguimos ahora con nuestra nariz. Relajamos nuestra nariz, relajamos nuestros pómulos, nuestras mejillas, nuestros ojos, soltamos los ojos, donde están las cejas, también soltamos esta parte donde a veces se acumulan las tensiones, nuestras sienes, sentimos y visualizamos todo nuestro cráneo, relajamos nuestros oídos, nos vamos por dentro, relajamos lo que es el yunque y desde adentro visualizamos nuestro cerebro. Y lo soltamos y lo relajamos. Visualizamos todo nuestro cuero cabelludo, el cual también soltamos y relajamos. Mentalmente le vamos a dar la orden a nuestro cuerpo para que se relaje. Mentalmente vamos a decir, te ordeno cuerpo físico que te relajes, que te distensiones y que te calmes. Te ordeno cuerpo físico que te relajes, que te distensiones, que te calmes. Te ordeno, cuerpo físico, que te relajes, que te distensiones, que te calmes. Una vez ya haciendo esta relajación, vamos a empezar a hacer nuestro pensamiento evolutivo. Entonces vamos ahora a imaginar que aparece un durazno en el campo, el cual empieza por el tiempo a podrirse, dejando solo la semilla. Empieza a llover y esa semilla empieza a ser sepultada por la tierra. Y estando ya sepultada en la tierra, empieza a brotar dentro de sí misma las raíces. Empieza a salir poco a poco la raíz de esa semilla, de esa cáscara, y esa raíz a su mismo tiempo empieza a sacar cada vez más pelos, más raíces, sigue creciendo hasta que su tronco empieza a crecer suavemente, hasta que después de un buen tiempo el tronco o el tallo sale a la luz de un nuevo día. Entonces visualizamos cómo ese tallo delgadito y diminuto empieza a crecer y poco a poco empieza a salirle su primera hoja. Sigue creciendo, su tronco se empieza a volver poco a poco más grueso hasta que le salen unas dos hojitas más y empieza su crecimiento y su desarrollo a convertirse en un árbol. Aunque en este momento, hasta ahora, tiene solo tres hojitas, sigue creciendo. Dentro del tronco empiezan a salirle brotes cada vez más fuertes. Empiezan a salirle cada vez más hojitas a cada uno de esos brotes, a cada una de esas ramificaciones. Sigue creciendo. Ya tiene casi 1 metro. Y sigue creciendo ese tronco. Y siguen saliéndole ramificaciones, siguen saliéndole hojitas, hasta que empieza
a salirle sus primeros botones, sus primeros frutos, sus primeros duraznos, que están obviamente muy verdes, pero sigue creciendo este árbol, sigue aumentando su capacidad. Ya lo vemos que está ahora sí casi de 3 metros, sigue aumentando, siguen saliéndole frutos. Esos frutos ya empiezan a volverse cada vez de verdes, se empiezan a pasar a amarillos, poco a poco. Sigue creciendo este árbol, cada vez tiene más frutos, sus hojas cada vez son más verdes, cada vez es más hermoso, sus raíces siguen creciendo, sigue absorbiendo cada vez más savia de la tierra, se vuelve fuerte, empieza a tener un tronco muy fuerte, sigue aumentando su vigorosidad. Siguen saliéndole cada vez más duraznos, ya visualizamos que tiene frutos cada vez maduros, se ven jugosos, se ven deliciosos. Sigue creciendo este árbol hasta que llega a su máximo esplendor. Visualizamos un árbol gigante, lleno de muchos frutos, con hojas verdes, un árbol muy hermoso. Visualizamos la grandeza de la manifestación de la naturaleza, cómo es de grande y de imponente este árbol. Ahora vamos a pasar al pensamiento involutivo. Empezamos a ver a través de nuestra imaginación cómo ese árbol poco a poco empieza a pasar el tiempo y empiezan a salirle ahora menos frutos. Empezamos a sentir como algunas de sus hojas empiezan a secarse, como el viento empieza a llevárselas poco a poco. Sigue dando frutos, pero cada vez da menos. Empezamos a ver cómo sus raíces y sus ramificaciones empiezan poco a poco a decrecer, a perder fuerza. El árbol empieza a envejecer. Algunas partes del árbol ya no le empiezan a salir hojas, igual que tampoco empiezan a salirle los mismos frutos que daba antes. Sigue pasando el tiempo y visualizamos cómo algunas de sus grandes ramas empiezan a quebrarse, ya no tienen la misma fuerza. La parte de encima ya no alcanza a llegar la misma savia de antes, empieza a quebrarse. Las partes superiores. Empezamos a ver cómo este árbol empieza a secarse. Le salen algunas hojas, pero esas hojas son ya muy débiles. Las raíces también ya son muy débiles, ya están cansadas de tanto absorber. Empiezan a perder también su fuerza. Esto hace que el árbol empiece a doblegarse un poco por el viento. Se gira un poco, pero todavía lucha por mantenerse en pie, aunque ya le queda un poco difícil. El árbol se sigue envejeciendo. El árbol se le siguen quebrando sus grandes ramas. Empezamos a ver más que todo ahora solo el tronco con muy pocas ramas. Las pocas ramas que tienen ya casi no tienen hojas verdes. Solo se le ve una que otra hoja quemada, amarilla. Hasta que llega un momento donde ese árbol está completamente seco. Se ha secado el árbol y el peso del mismo árbol hace que caiga al piso. Miramos cómo cae al piso, cómo se lo empiezan a comer las termitas, cómo empieza a morir, el árbol muere en su totalidad hasta que no queda absolutamente nada. Esto es la síntesis del pensamiento. La mente queda en silencio. Ahora vamos a despronunciar y a concentrarnos en el koan. Si una palmada suena así, ¿qué sonido generó la mano derecha? Si una palmada suena así, ¿qué sonido generó la mano derecha? Nos vamos a concentrar en querer saber la respuesta y en dejar la mente en silencio.
Bueno, pues esta es la práctica ya de la meditación y los koanes. ¿Cómo sabemos que ya digamos el efecto de la mente en silencio ha cambiado? Porque la mente entra en actividad de nuevo. Entonces uno empieza a pensar de nuevo en las cosas del diario vivir. Cuando empezamos a escuchar de nuevo que la mente entra como en actividad a perturbarnos, entonces lo que nosotros podemos hacer es volver a hacer el pensamiento evolutivo. ¿Sí? Luego podemos volver a hacer el pensamiento involutivo. Podemos llegar de nuevo otra vez a la síntesis del pensamiento y volvemos a hacer el koan. Y volvemos a estar en ese momento en silencio. Recuerden que es muy importante concentrarnos acá en el entrecejo o acá en la glándula pineal. ¿Listo? Y volvemos a estar en silencio y volvemos a tratar de escaparnos a la sexta y a la séptima dimensión. O sea que este ejercicio lo podemos hacer varias veces. Sigamos en ese estado de silencio. Por ejemplo, ahorita lo hicimos tal vez unos 3, 5 minuticos mal contados. Si vuelve a entrar en actividad la mente, volvemos a hacer el ejercicio del pensamiento evolutivo, el pensamiento involutivo, volvemos a mandar el koan y volvemos a concentrarnos. Esta es la práctica, la meditación de los koanes. Ojalá practiquemos hasta que la logremos. Recordemos que la práctica es la que hace al maestro. Algo que también es muy importante saber cuando hacemos esta práctica es que aunque de pronto no logremos experimentar o tener esa evidencia mística trascendental de penetrar a los cielos, aún así, como la mente queda en silencio, el Padre aprovecha, estando acá, el Padre aprovecha para mandar sabiduría a las esencias que nosotros hemos liberado a través de la muerte psicológica. Entonces, es muy normal que después de una práctica de estos, ustedes tengan una capacidad de comprensión mayor. Entonces, eso también es otro de los beneficios. Budi, que es la que se encuentra acá, despierta a las esencias que se han liberado a través de la muerte psicológica. Lo recomendable es, como les digo, tener dentro de nuestras prácticas esotéricas, dedicarle, puede ser una horita, horita y media, 2 horitas, a la meditación de koanes hasta que logremos sacarla en su totalidad. Ese es el objetivo, que logremos experimentar eso que se llama el vacío iluminador. Ya después que lo logremos hacer una, dos, tres veces, ya se vuelve algo muy sencillo, que ya le cogemos, como decimos acá en Colombia, ya le cogemos el tiro y ya sabemos por dónde es el vacío, por dónde nos podemos escapar. Si de pronto estos koanes, ese koan, el del aplauso, no le causó mucha como inquietud, recuerde que puede utilizar otros koanes. Por ejemplo, puede utilizar koanes como si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? ¿O dónde está la verdad? ¿O dónde está el vacío? ¿Quién creó a Dios? Pues son respuestas que la mente no sabe. Están en la sexta y en la séptima dimensión. Y bueno, las podemos utilizar para poder escaparnos a las dimensiones superiores. Bueno, esa es la conferencia o la práctica guiada del día de hoy. No me queda más que recordarles nuestros contactos. Estas conferencias, la conferencia de meditación y koanes es la número 36. Puede verla acá en Conferencias Conocimiento sí mismo, en nuestro canal en nuestra página de Facebook. O en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimientos y Mnemo, ahí también está esta práctica y también está la explicación del Belilín y el círculo mágico de las conjuraciones. Si de pronto usted quiere hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp, nos puede escribir a cualquiera de estos contactos. Recuerde que es con el más 57. En estos grupos de WhatsApp estamos enviando las conferencias tanto en audio para las personas que de pronto no tienen datos. Y también estamos enviando los links de las conferencias que estamos haciendo en vivo. Recuerde que son 75 conferencias completamente gratis. Y pues ya para terminar, pues vamos a pasar a la sesión
de preguntas. Vamos a mirar qué preguntas de pronto hay con relación a la práctica que acabamos de hacer el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Excelente práctica. Bueno, gracias, Estefanía. José Gutiérrez, ¿dónde puedo ver nuevamente el video? Bueno, entonces recuerda que acá, ojalá escríbete al darle like a esta página de Conferencias Conocimiento en Sí Mismo. Y ahí, ahí en videos puedes ver de nuevo la práctica. Y si no, pues en en el canal de YouTube también lo puedes revisar esta conferencia. Bueno, y recuerden que también quedó grabada por si quieren volver a hacerla o volver a hacerla cuando tengan tiempo. Entonces también pueden ponerla, escucharla y bueno, ahí cada uno puede ir haciendo sus prácticas como lo desee. Excelente conferencia, hermosa práctica. Muchas gracias por su valioso tiempo. No, no hay ningún problema. Bueno, creo que no hay preguntas. Voy a mirar por acá arriba. ¿Nos vas a guiar? Sí, pues en este caso, bueno, fue la práctica guiada que ya hicimos, pero ya con las bases que aprendimos el día de hoy, ya cada uno puede hacer esta práctica solito en su intimidad. Yo sé que, por ejemplo, ahorita dedicamos muy poquito tiempo, tal vez pusimos, no sé, tal vez unos 5 o 7 minuticos, no fue más, pero nosotros ya en nuestra intimidad podemos dedicarle todo el tiempo que queramos. Y como les digo, si llega un momento después de 10 minuticos que estamos en silencio y la mente ya empieza a volver a bombardear, empieza a entrar los pensamientos, pues sencillo, podemos volver a hacer el pensamiento evolutivo, el pensamiento involutivo, síntesis del pensamiento y volvemos a mandar el coin. ¿Listo? Bueno. Muy buenas. Bueno, muchas gracias. Listo. Entonces, no siendo más, pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que mañana a las 6 de la tarde también va a haber otra conferencia. Vamos a hablar sobre estados y eventos a las 6 de la tarde. También se va a dictar esta conferencia en la página de Conocimiento de Sí Mismo Argentina. Y el día domingo hablaremos sobre el país psicológico. ¿Listo? Muchas gracias, Leo, dice Nazaret, no a ti Nazaret, por habernos acompañado. Y bueno, estamos en contacto con todos ustedes. Cualquier duda, pues ahí están nuestros contactos. Que estén muy bien, gracias por su tiempo, hasta luego.